Hola, hola, hola. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, querido, querida escuchante de este podcast mío de Oriol Villar Rodríguez de Hinojosa. Cuando digo mío es porque lo hago yo lo hago y como aquel yo me lo guiso, yo me lo como y mira, allá va. Si estás tú ahí y espero y supongo que si lo estás oyendo es porque estás, aunque seas el único, seremos felices los dos, como decía la canción. En este capítulo voy a continuar hablando de mi libro, como decía Paco Umbral. Voy a continuar hablando de mi libro, mi primer poemario publicado en Amazon titulado Microdolor. Tiene el subtítulo del que siempre digo porque me parece que es bastante definitorio de qué es lo que significa este libro y es Breves lamentos en forma poética. Digamos que es un libro para llorar, ¿no? Como las películas que veían las señoras mayores antiguamente. He leído algunos poemas un poco abriendo las páginas, un poco arbitrariamente, y hoy me va a apetecer leer el prólogo. Aunque en realidad en los capítulos anteriores ya he explicado un poco la génesis de este libro, pero me apetece leer el prólogo para que entiendas mejor qué es Microdolor. Antes de empezar, te diré que Microdolor es un libro publicado en Amazon que podrás encontrar si vas a Amazon, no tienes más que poner el Microdolor. Y si lo pones en Google, aunque pongas microdolor en Amazon, te voy a aparecer enseguida, va a aparecer el título. Y además vas a ver otras opciones, ¿no? Otros proyectos, otros títulos que están en gestación, etcétera, etcétera. Bien, me puedes seguir, y si te interesa lo que estás oyendo, puedes seguirme en mi página web oriolvillar.es o en redes sociales, aunque tengo en más sitios, básicamente destaco Facebook e Instagram, donde si pones Oriol Villar, escritor, voy a aparecer enseguida y podrás ver qué cosas publico y qué hago. Y como ya expliqué anteriormente también, el origen de todo este libro está precisamente en los textos que yo publicaba en esas redes sociales. Así que voy a leer lo que, a modo de prólogo, publiqué en las primeras páginas del libro Microdolor que tengo en mis manos en este momento y que me encantaría que tú tuvieras en las tuyas. Dice así: durante mucho tiempo, quizá tanto que me avergüenza reconocerlo, apilé mis textos en carpetas polvorientas y desordenadas. En ellas, el olvido se fue adueñando de mis ideas durante años. Hacía tanto tiempo que no me sentaba a escribir, que no dedicaba mi imaginación al bello y doloroso ejercicio de las letras, que cuando mi vida sufrió un profundo giro hace no demasiado, todo cambió para mí. En mi existencia ocurrió sin duda lo que sin duda tendría que haber ocurrido mucho tiempo atrás. Y fue entonces cuando, como un torbellino, como un caballo desbocado, como la euforia de unos polvos mágicos, las letras regresaron a mí. Y lo hicieron con el arrebato por olvidar el tiempo, mientras de mis dedos brotaban las vidas de unos, las emociones de otros, las experiencias de aquellos y las pasiones más profundas de mi corazón. Casi sin detenerme a pensarlo, llené cuadernos con breves ideas, reflexiones y pensamientos. Nunca me atreví a llamarlos poemas, y nunca imaginé que estos textos pudieran tener más valor que como la muestra de una vocación desaprovechada. Pero un buen día reuní el valor necesario para publicar mi primer pensamiento en Instagram. Me senté a esperar qué era lo que ocurría y, como era de imaginar, no ocurrió nada. Pero no desistí. Al día siguiente publiqué una nueva entrega y una más al otro. De este modo fueron pasando las semanas y también los meses. Algunos primeros seguidores comenzaron a ser algo más que meros observadores pasivos. Un me gusta tras otro fueron alegrando mis días y animándome a continuar en la brecha. De un me gusta a un comentario hay un pequeño paso en apariencia, pero un salto enorme y fundamental para un autor.
y estos comenzaron a llegar. Y no solo ocurrió eso. Los mensajes directos de mujeres de todo el mundo de habla hispana comenzaron a decirme lo profundo que les llegaban mis palabras, lo bonito de mis pensamientos, de mis sentimientos y lo emotivo de mis formas. A las literarias me refiero, ya que de las otras mejor no hablar, pues las horas de escritura han aumentado mi estima y también mi contorno. De modo y manera que estos textos y la retroalimentación que generaba en las redes sociales me animaron a continuar escribiendo y a comenzar a producir con verdadera fruición. Así que, querida lectora, ya que a ti me dirijo, este libro que ahora mismo tienes en tus manos es el fruto de varios meses de intenso trabajo y de pasión desmedida por la lectura y por su respuesta en mí en modo de breves lamentos en forma poética. Espero que sea de tu agrado y que logren llevar hasta tu corazón lo que con tanto amor y también dolor brotó del mío. Queridos, queridas, este es el prólogo del libro Microdolor. Espero que te haya gustado y te haya interesado y tengas una mínima curiosidad por saber quién soy y qué es lo que escribo. Si quieres escuchar algunos poemas de este libro, en episodios siguientes seguiremos leyéndolos, pero seguiré leyéndolos, pero en los episodios pasados puedes encontrarlos. Si quieres saber más, no tienes más que ir a mi página web, oriolvillar.es, o en Facebook o en Instagram, poniendo Oriol Villar Escritor, podrás encontrarme sin ningún problema. Como ya te he dicho, este libro está publicado en Amazon, Oriol Villar, Microdolor. Y con eso llegarás sin ningún problema. Queridos, queridas, espero que este programa, este podcast de 5 minutos, que ya van en 6 y pico, haya sido de tu agrado, te haya interesado y tengas la curiosidad por conocerme algo mejor, por mi obra, no a mí, sino mi obra, en mis redes sociales, en mi página web y en mis libros. Espero haberte entretenido un rato y te deseo toda la felicidad del mundo. Así que muchas gracias y que vaya todo muy bien.